Bueno, ya pedimos la comida. O sea, simplemente vamos a esperar. En esta oportunidad también pedí una torta cubana. Vamos a ver qué tal está. Bueno, ya tenemos nuestra comida, llegamos a la casa. Alejandro me acaba de decir algo, que yo quería agarrar dos de las gorditas. Esto no parece una gordita, parece una pizza. Pensé que ibas a decir una gordota. La madre está más grande que mi cabeza. Wow, ¿de qué las pedí? Pastor. ¿Sí, no? No sé. También me pedí una torta cubana, ya que un suscriptor me recomendó probar la torta cubana de ahí. Gracias, don Juan, por la recomendación. Yo creo que esta es la torta cubana de ahí. Como pueden observar, está enorme, casi el tamaño de mi cabeza. Alejandra se pidió una torta ¿de qué? De jamón. De jamón. Y yo pedí dos tacos de pastor, creo, ¿no? Sí, y te bajan. Y te dan. Rajas. Rajas. De chile con zanahoria y cebolla. También nos percatamos que vendían jugos allá a un costado. ¿A un qué? A un costado. ¿Al lado? Wow. Oh. Está bien sabroso. No tiene azúcar, lo cual. A mí me encanta porque yo no soy de comer mucho azúcar, que digamos. Frijol haciendo ruido. Wow. Sigue la dieta. Frijol, silencio. Está grande, ¿eh? Bueno, vamos a darle. Buen provecho. Oh, man. ¿Y qué tiene? ¿Tiene chorizo? Ay, me pone en duda. Ay, no. Tiene pollo, perdón, carne de res, tiene jalapeños, jamón, tomate, lechuga, aguacate, frijoles. Está bastante buena. ¿Y de por sí? Frijol. Está más grande que la otra torta del otro sitio. En cuestión de sabor, esta está mejor. Según tengo entendido, este lugar es conocido por las tortas. Diez de 10. Está bueno. Ale pidió dos tacos de chicharrón, pero eso no lo voy a probar, es demasiada comida. Esto está exquisito. Ale pidió uno de puro apio. Ahora vamos a probar la gordita, no sé ni cómo agarrarla. Está bien grande esta madre. ¿De qué la pedí tú? Pastor. No es de pastor, es de chicharrón. Está bien buena.
tiene su frijolito, chicharrón, obviamente, queso, lechuga, no sé si llevará crema, pero tiene muy buen sabor. El chicharrón, está bien sazonado, no está extremadamente picoso, está bastante bueno. La tortilla se ve que es hecha en casa, bien buena. Sabrosa, ¿eh? Ya me enchilé. Bueno, vamos a probar los tacos de pastor. Cabe destacar que no nos dieron salsa, pero ya la trae en el taco. Yo creo que se equivocó. No es de pastor, es de chorizo. Pero está bastante bueno. Mi vida es de pastor. No, es chorizo. Oh. Ese sí está picoso. Tiene buen sabor. Bueno, vamos a terminar todo esto para dar las últimas impresiones cuando termine. Ya no pude más. Solamente alcancé a comerme la mitad de la torta, que está bastante grande, y creo que una tercera parte de la gordita. Tacos, me alcancé a comer los dos tacos, estaban bastante buenos. Los pedí del pastor, pero me los dieron de chicharrón, riquísimo. Acá también hay dos tacos de chicharrón que pidió Alejandra. Y esos de carnita. Bueno, de todo lo que probé, o de las tres cosas que probé, la torta de chicharrón, la torta cubana, perdón, la gordita de chicharrón, la torta cubana y los tacos de chorizo, la torta 10 de 10. 10 de 10. El pan tostadito, no está deshecho, bien condimentada, la carne, esa se lleva pastor, el jamón, todo. Hace una combinación bastante, bastante buena. La gordita le doy un 8. Lo único que para mí pienso que debería traer una salsita al lado, pero está bastante buena también. Los frijoles, el chicharrón. El chicharrón cabe destacar que es similar a los chicharrones guisados que probé en un video anterior. No son chicharrones como los que estamos acostumbrados a ver, así bien crujientes. Los tacos de chorizo, riquísimos, excelente. También les doy un 9. Lo único que me enchilé, pero estaba bastante rico. Bueno, si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse si no lo han hecho. Gracias por ver el video. Gracias por el apoyo.